Bueno, ya estamos de regreso aquí en De Sol a Sol y con nosotros aquí en el estudio nuestra doctora Paula Andrea Arce. Muchas gracias, doctora. Buenos días, doctora. Bienvenida. Qué bueno tenerla esta mañana y sobre todo para que podamos comentar, doctora, este tema que usted nos ha traído hoy, compartirlo con nuestros amigos de la revista. La dieta anticáncer. ¿Por qué es importante, doctora, para mejorar la calidad de vida? Bueno, chicas, buenos días, como todos los miércoles aquí en el segmento Saber Vivir, compartiendo algunos tips y algunos consejos útiles con nuestros televidentes. Como les habíamos dicho anteriormente, ya para terminar el mes de octubre vamos a dar cierre con este tema que creo que es muy importante para todos, y es hablar un poco acerca de la dieta anticáncer y también adelantarles un poquito que a partir de la próxima semana, siendo el mes de noviembre, nos vamos a dedicar a hablar sobre diabetes, que es una enfermedad de tanta incidencia en nuestro país y que creo que todos debemos de conocer un poco acerca de ella para poder implementar ciertas estrategias. Como tú mencionabas, desde la semana pasada estamos platicando un poco de qué hacer y de realmente tenemos que modificar o no modificar nuestra alimentación cuando estamos pasando por un proceso de cáncer. Y pues la respuesta, pienso yo, que no solamente es modificar nuestro estilo de vida cuando una enfermedad de este calibre se nos hace presente en nosotros o en alguno de nuestros familiares, sino rescatar la importancia de un estilo de vida saludable y de una alimentación inteligente con buena selección de alimentos, precisamente para qué. Para prevenir la aparición de una patología de este tipo, pero de igual manera, cuando estamos con ella, poder enfrentar de una manera más adecuada, y cuando hemos salido de todo este proceso, pues aprovechar para quedarnos con todos esos buenos hábitos que pudimos implementar y establecer ya una forma mucho más sana de comer y de vivir. Por supuesto, doctora. La semana pasada hablábamos, recuerdo, acerca de los batidos que podrían ser suplementos, que podrían venir a sustituir la comida. En este caso vamos a hablar ya de la dieta como tal, qué debemos de consumir. Y aquí, doctora, adelante. Frida, pues fíjate que yo pienso que la semana pasada hablamos de los suplementos, pero creo yo que nosotros no podemos perder algo que es importante, y es que el ser humano desde que nace, nace comiendo. O sea, para el ser humano los alimentos son fuente de vida. Desde que tú naces y pegas el primer gritito y el primer llanto, nosotros sabemos que tenemos esa leche materna que nos nutre y que nos conecta con la vida, con el amor, con que nos atiendan y demás. Y por eso, cuando hablamos de comida, nosotros tenemos que devolverle a la comida ese sentido de que es nuestra fuente de vida, porque realmente, así como un carro no trabaja sin gasolina, sin aceite y no trabaja sin agua, pues nosotros tampoco podemos trabajar y funcionar si no recibimos de los alimentos esos nutrientes tan importantes para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Yo soy pro alimentos y pro comida. A mí me parece que realmente nosotros no podemos pensar en volvernos autómatas de coger un montón de productos que los voy a licuar con un montón de cosas y me van a suplir lo que realmente podemos encontrar en nuestros alimentos. Sin embargo, vemos un mensaje súper importante de la OMS, donde nosotros vemos cómo el 30% de los procesos patológicos de cáncer se pueden prevenir con una alimentación sana. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes observan que ahorita, por donde vas, sutano tiene cáncer, esta persona está recibiendo quimioterapia, tal persona falleció por cáncer, se nos ha hecho como más ruido con una enfermedad que es difícil de enfrentar. Y yo pienso que también no podemos decir que la alimentación es la única causante, pero sí pienso que para todos ha cambiado mucho el estilo de vida. Corremos más, la comida viene procesada diferente, las poblaciones son más grandes, entonces la industria de alimentos, la agricultura, pienso que de diferentes puntos se le han ido metiendo como más componentes a esos factores. Y por eso el llamado especial, por ejemplo, más que hablar de una dieta específica, es que revisemos cuáles son los principios generales que tenemos que implementar. Y uno de ellos es tratar de evitar
todo lo que implique más químicos, más conservantes, más preservantes en nuestra alimentación. Entre la alimentación sea más natural, menos de paquete, menos latas, menos productos químicos, sazonar de vuelta con nuestra cebolla, con nuestra chiltoma, con nuestro limón, con nuestra naranja agria, con nuestras especies, en vez del montón de botes de productos sintéticos, pienso que es buscar tener nuestro cuerpo en un equilibrio para el que ha sido creado. Pues desde que somos chiquitos, la comida es mucho más natural. Incluso nosotros vemos cómo los bebés, los mojitos inicialmente se les hacen sin azúcar, sin sal, sin condimentos, sino que es aquel sabor más natural. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta, aparte de los químicos, que hay alimentos que realmente se tienen como en stand-by o quietecitos ahí a un ladito, y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Y uno de ellos es el azúcar. Se sabe que el exceso de azúcar, y ojo, no con esto quiero decir de que el azúcar es causante de cáncer. Para nada podemos categorizar a una sustancia que nos endulza el paladar con respecto a que es una causal directa. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de cáncer, la moderación y el uso saludable del azúcar es indispensable. Entonces estamos hablando de regresar a esas 10 cucharaditas de azúcar de las que siempre hablamos, y eso implica evitar el exceso de reposterías, de dulces y de alimentos que ya vengan endulzados, porque definitivamente el azúcar puede generar un aporte adicional de calorías, alteraciones de tipo metabólico, y cuando ya tenemos una enfermedad como el cáncer, definitivamente se sabe que se pueden generar a partir del azúcar cierto tipo de sustancias, radicales libres y sustancias que pueden facilitar que no haya un mejoramiento de esta enfermedad. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bien, doctora, esto sería, digamos, para ir, digamos, orientando a las personas, tanto que tienen el padecimiento de cáncer como para evitar, digamos, también este padecimiento, tener esta dieta que usted hablaba, evitar los preservantes artificiales, la azúcar refinada, los embutidos y todo, digamos, lo que ha venido, que tenemos que evitar, tanto las, digamos, las personas que ahorita pueden tener este padecimiento, como para también los que no la tenemos. Los que no la tenemos. Claro, claro. ¿Qué es lo que deberíamos de consumir, digamos, más en nuestra dieta diaria para venir y llevar esa calidad de vida que todos deseamos, tener una vida sana? Aida, me encanta tu pregunta, porque aquí tenemos que echarle mano de vuelta al colorido, tenemos que echarle mano a priorizar los vegetales verdes y sobre todo aquellos de ese verde fuerte, brócoli, frijoles verdes, acelgas, espinacas. Tenemos otras hojitas como más nuevas de aparición en el mercado, como por ejemplo el kale, que funciona bastante bien porque tienen muchos antioxidantes, y por otro lado los vegetales que son rojos, la zanahoria, la remolacha, las frutas en forma natural. Obviamente incluir las grasas saludables. ¿Por qué? Porque las grasas saturadas también meten un poco de ruido y desequilibrio en nuestro cuerpo, facilitando la producción de radicales y de sustancias que son tóxicas y que dañan nuestro equilibrio sistémico. Y por eso las grasas saludables provenientes del aceite de oliva, de las semillas, el omega 3, los pescados son indispensables. Aida, priorizar el consumo de carnes blancas, el pescado, el pollo igualmente. Obviamente muchas personas plantean que los pollos ahorita, por su forma de procesamiento, pues también tienen una gran carga hormonal, pero también yo pienso que tenemos que ser un poco conscientes en que yo por lo menos no puedo dejar mi clínica para dedicarme a criar mis pollos, a cultivar mis propios vegetales y a dedicarme a otro rubro. Pero sí, eventualmente creo que teniendo una vida moderna como la que tenemos ahorita, tenemos que buscar las opciones menos malas. Entonces, priorizar las carnes blancas, y ojo, sí es recomendable en términos de prevención de cáncer y en términos de tratamiento
comenzar a incluir las proteínas vegetales de las que tanto hemos hablado, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, y muchas veces, 2-3 veces a la semana, darnos la oportunidad de que estas proteínas vegetales reemplacen a la proteína animal. Entonces yo eventualmente puedo hacer una ensalada con frijoles, puedo hacer una sopa de lentejas con vegetales, de garbanzo, y de esta manera el aporte de grasas es distinto, el aporte de proteína es diferente, y eso nos va a ayudar mucho. Para que no se nos quede por fuera, recordar que cuando queremos tener un cuerpo más sano, más equilibrado, tenemos que eliminar toxinas, y por eso a favorecer la limpieza intestinal, consumir bastante fibra, no nos puede faltar, y tiene que ser un objetivo donde tenemos que buscar tener una buena limpieza intestinal, básicamente para que nuestro cuerpo pueda eliminar todas esas toxinas que eventualmente pueden desequilibrar nuestra parte química y favorecer el crecimiento de células o aparición de sustancias que son nocivas a largo plazo para nuestro cuerpo. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones, sus consejos, siempre útiles para que podamos tener esa vida sana. Nosotros queremos agradecerle su participación, doctora. Y como usted decía, la próxima semana, para que nuestros amigos de la revista se vayan preparando, estaremos hablando sobre el tema. Vamos a comenzar súper importante un tema, y es, le vamos a dedicar, y este tema va a ser gracias a un televidente que nos llamó en nuestro consultorio nutricional. Vamos a hablar un poco sobre la acantosis nigricans y los síntomas en nuestro cuerpo que nos pueden hacer pensar, ojo, tengo que chequearme el azúcar, y un poco acerca de lo que es la prediabetes, porque es una manera de que prevengamos y establezcamos conductas para evitar la aparición de esta enfermedad. Excelente, doctora. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por todas sus recomendaciones. Ya saben, pues la cita va a ser el próximo miércoles con la doctora. Nosotros nos vamos a ir con Kenneth, que nos tiene más aquí en De Sol a Sol. Muchísimas gracias, doctora Paula Andrea Arce. Tan importante es información para que cada uno de nuestros televidentes tengan una vida sana. Y bueno, es momento de hacer una pausa comercial, pero ustedes no se despeguen de sus televisores, porque ya puedo ver al chef Jairo Espinosa, que ya está preparando la receta culinaria para cada uno de ustedes. También, al regresar de esta pausa, vamos a poder conversar y conocer en una entrevista a las candidatas al Colegio Bautista. Y en la parte musical, Nieves, cantautor nicaragüense, nos viene a cantar bonitas canciones. Ya regresamos. Amanecer.